Good morning. Sí, ando con el mismo coso. Me lo puse de pijama, no traje un t-shirt grande. Y la amiga mía, a fuerzas, quiere obligarme a tomar té. Miren lo que me trajo. No sabe mal, pero yo no soy amante de los té. Y les cuento que yo anoche como que no pude dormir. No sé. Mi sueño no llegaba y punto. Me pasé la noche entera dando vuelta en la cama. Y como yo les conté, ella se está mudando y vinieron a instalarle la televisión. Ay, así que tuve que pararme de aquí porque habían hombres como aquí instalando eso. Y son las 9. Sí, las 9:49. Yo me paré de aquí como a las 8. Me quedé ahí hablando con ella, mirando para afuera, dando vueltas. Y escuchan, todavía siguen armando un millón de cosas aquí. Y nada, el punto es que yo le dije a ella que mira, vete y haz ejercicio, que yo me voy a quedar aquí acostada. En otro momento yo me fuera con ella, pero al no dormir nada, tengo miedo que ahorita yo esté como muriéndome de sueño. Prefiero que ella vaya a hacer ejercicio y yo me quedo aquí un ratico. La estoy convenciendo porque ella no quiere hacer ejercicio, supuestamente porque yo estoy aquí, pero yo tengo sueño, así que ella no debe sentirse culpable por eso. Y nada, les cuento que el vlog de anoche, yo lo terminé de editar, el vlog de ayer, y se subió a la 1 de la mañana. Se supone que esa hora, casi a las 2, yo lo estaba subiendo para programarlo y se pusiera público hoy a las 2 de la tarde. Y el vlog le dio la gana de publicarse. Y hoy cuando me despierto y me entro en las redes sociales, lo primero que veo es, comentarios sobre el vlog. Y yo dije, shit, se publicó esta vaina. Y sí, fue así. Y nada, señores, eso es todo lo que ha pasado hoy en mi vida. Les cuento ahorita qué tal. Mi amiga está haciendo desayuno. Ella quiere irme para comer, pero yo me quiero dormir, en serio. No me puedo quejar. Desayuno a la cama. Pero esto merece una foto, señores. Es que estas son cosas que no se ven todos los días. Hay que aprovecharla. Miren su salmón. Ella sí lo probó. Maíz y bacon. ¿Quién no lo probó? Tú. Yo lo probé y no. Ok. Acabamos de llegar. Les cuento que dormí muchísimo. Y María y me llegó desilusionada de la vida. Porque fue un salmón, señores. Y miren el pelo como se lo dejaron. Le pagaron $125. Yo pilla. Y nada, nos cambiamos y vinimos aquí a comer a un lugar que se llama La Cantina Verde. Y es demasiado lindo, miren este sofá donde se siente, está demasiado hermoso. Y vamos a ver nada que vamos a tener. Realmente, aparte de eso, no hemos hecho absolutamente nada más. Así que, vamos a ver qué más hacemos por aquí. Tenemos demasiados planes. ¿Qué hacer? No, gracias. Señores, yo pedí mi café porque Marieli no me iba a dar café. ¿Sí? Sí, yo no, claro. Es mentira, ella me ofreció esta mañana, pero yo estaba a modo sueño, no quería que me jodieran mucho. Ajá, pero el desayuno sí te lo comí. Ah, eso sí. Y eso, dije que no lo quería. Esto es increíble, esto es una vaina grande, lo grande que está el salado. Miren qué agua cero. Y lo lindo del caso son los truenos. Y esto parece que no va a parar por ahora. En serio, es mucha agua, miren. My goodness, miren cómo se ve la playa, el mar. Ok, seguimos aquí esperando el carro. Miren qué lindo es el lugar, este es el parqueo. ¡El gorro! ¡Ay, muchísimas gracias! Y aquí fue que comimos, es muy bonito, de verdad, se los recomiendo. Aunque la comida no estaba tan buena, el guacamole estaba buenísimo y el café también. Y seguimos aquí esperando que traigan el carro. Miren que pero o sea, yo soy a morir ahí en esa pared. Sí, él es loco con Ale. Pero miren que aguacero. Por lo tanto, o sea, necesito, toca mañana. Ya lo saben. No, está demasiado bello. Déjenme contarles que hicimos una foto. Yo nada más quería enseñarle el outfit porque mucha gente por Instagram quería que le enseñara. Y más o menos se ven bien, no es super wow, porque está lloviendo mucho, aunque ahora paró.
y nos parqueamos. Marielyn estaba tratando de entrar a pagar. Esto es muy fino, señores. Aquí se paga con un número que te dan. En Nueva York deben de poner cosas así. Y vinimos a comprar entonces las donas de sal. O sea, no de sal, pero donas que son como saladas. Bueno, yo le conté, la dona está de bacon. Esa es la que yo siempre he visto en Instagram y quiero probarla. Y nada, en eso estamos. Miren qué hermoso está el baño. Tiene como cuadros así, demasiado, demasiado bello. Y lo que más me gustó de todo fue esto: nutrición para el éxito. O sea, enfócate, persiste, disciplina, falla, arriéscate y sé paciente. Hazlo diario con niveles altos de ambición. Eso está demasiado chulo, me encanta demasiado. Serving size 24 hours a day. 24 horas al día, 365 días al año. Está demasiado pero ¿verdad? Oh, por Dios. Y miren qué bonito está este cuadro. Dios, necesito tener un baño así en mi casa. Voy a poner un cuadro así. Miren qué chulo. That's how I bowl. Shit about to go down. Está muy, muy pero. Ok, hay gente detrás de mí, así que me voy. Lugar de las donas. Yo la quiero probar todas. Para saber a qué saben. Ok, aquí están mis donas. Para mí esta es la dona más rara del planeta. La de bacon. Usted la va a ver, se la voy a enseñar. Sí, pero no mordí. Ah, de la esquinita. ¿Tú sabes? Hice una foto con esta dona, señores, ya ustedes saben. Mírenle en la esquina como están. Pero no la he probado, quiero dejarla para probarla ahorita. Con el bacon. Dime, ¿qué tal? La va a probar a mí, no, hombre, escucha. Está buena. Sí, sí. ¿En serio? Muy bien. Yo te dije, sal y dulce. ¿Dónde es? No sé, yo te voy a traer atrás. Es una experiencia rara, pero buena. Mire, ¿dónde está la maldita? Bueno, coge una de esas. De trufa. Es una experiencia rara, pero buena. Está buena. Come más. ¡Ay! Pues la de fría. La otra fue de chocolate, yo no voy a enseñar ahorita porque eso por acá, tengo calor. Estamos haciendo una foto aquí en el carro. No, otra vaina y yo. Sí, yo. Pero está buena. Acabo de probar la dona más rara del mundo. De mi mundo. Ok, déjenme contarles que fuimos a la casa a cambiarme. Porque mi ropa era muy clara y tenía miedo de pasar un accidente inesperado. Entonces, como sigue lloviendo. Ahorita lo perdemos también en el parqueo. Como sigue lloviendo, no era que sea, así que vinimos para el mall. Mi amiga me quiere llevar para Man. A fracasar. Y nada, ella me dijo, o sea, vamos a comprar algo que ella me recomendó. Y ustedes van a ver. Ustedes van a ver. Ok. No, pero ven. Lo vas a destapar, ¿no? Pero tú eres una sicaria. Dios, mira el final. Mírala. Ya, estamos vamos. Let's see. Esto es para la pierna, ¿no? Para todo el cuerpo. Mi amor fino, don Patrick. Mira lo que yo me hice ahorita en este caso. A mí me la probaron en... ¿Y cuándo quiero tú eres? Ay, no me acuerdo dónde fue. El 302 creo que fue. Pero I'm not sure. Esa mujer estaba como para salir de mí. El 304. No, el 303. No es el mismo color de ti. No te atrevas a grabarme. Yo. What you think? Pero cura y después... Exactamente. Se penetra la piel. No es base, esto es como la crema con color, la crema de los ojos. Sí, pero tiene que ser esa, porque que entonces, dime. Miren. Ok, soft light. ¿Esa fue la que tú abriste? Me iba a comprar el rímel que salió nuevo de verano. Pero mi amiga me dice que no se nota diferente. Miren, me lo puse. ¿Ustedes creen? ¿Se ve diferente o no? Yo no veo diferente.
ando sola. Señores, mi amiga tiene un acné que se le ha brotado y se está dando un facial. Y yo dije, ok, me voy a poner mano por ahí, me voy a caminar. Y ando buscando tiendas como que yo conozca, porque déjenme decirle que aquí lo que hay un lote de tiendas como de diamante y cosas así, que tampoco, ni siquiera poner mano vale la pena que yo entre. Así que lo único que yo ando haciendo es viendo a ver en qué mato el tiempo. Su facial es de 50 minutos. Y yo creo que yo vi una Zara por ahí, pero no sé dónde. Me gustaría entrar a comprar como alguna ropita o algo. Porque yo no empaqué nada, como siempre. Yo soy la peor tipa empacando cosas. Y no empaqué nada. Y como me tuve que cambiar la otra ropa, esta era la única opción que teníamos mañana. Y ya no es una opción. Y por otro lado, estaba hablando con Wissi ahora mismo y le estaba diciendo que había una súper rara hoy en el lugar y que había una de guayaba con queso y que yo nada que se probaba porque era como extraño. Y él me ha hecho sentir tan mal. Me dijo que era buenísima, que la probara. O sea, no probó en dona, pero la combinación de guayaba y queso supuestamente es el final de los muñequitos. Y voy a hacer eso. Yo te perdía, yo lo juro. Mañana voy a probar, porque dicen que es demasiado buena. Entonces, déjenme ver a dónde yo entro y qué hago con mi vida mientras tanto. Ok, déjame subir esta escalera. Este mall es súper complicado. Y comprar alguna cosa en Sephora, les voy a enseñar ahorita lo que yo compré. No me compré el rímel al final porque mi amiga me dice que los rímel duran, y miren que están bonitas las pestañas, que los rímel duran 3 meses para dañar, o sea, para vencerse. Y en verdad yo tengo todavía 3 o 4 creo en la casa. Y entonces como que siento que no vale mucho la pena comprarme otro, aunque sea mejor, cuando hay posibilidad de que el único, de aquel que tengo, se me venza. Así que no lo compré. Sí. Señores, les cuento que yo entré a Victoria's Secret para matar el tiempo, por lo que le conté. Y aquí está la compra, se me anota. Resulta que yo fui a New York y no encontré nada, nada como wow. Nada más me compré un bra y después me arrepentí. Era un bra de deporte, entonces como... Yo sé que al final ni siquiera lo voy a hacer. ¿Need to share? Maybe. No, and if you can no come back tomorrow. I don't know. Oh, let me... Oh, yes. Yeah. Well, I'm so sorry. It's okay, no problem. It's for you to don't come back. Yes. It's not fun. Es una de la alarma, yo odio que pase eso. Ok, yeah. Yes. Yeah. Just one? Yeah. Te dejaron la alarma. No. It's okay, I'm gonna wait here. Yeah. Can you go back? I check if I have another one. Oh. It's okay. Señores, me dieron un cupón de 20% de descuento para mi próxima compra por el maltrato que me hicieron pasar. Ellos quisieron, yo no pasé mal rato. Pero nada, le contaba que cuando yo fui allá en New York no había nada interesante. Pero aquí me llevé de todo y de verdad que hay un súper, hiper, mega especial. Me llevé 2 pantalones de deporte. No, yo se los voy a enseñar ahorita, pero en verdad me llevé 2 pantalones, las 2 cosas de pijama, 3 brasier, como 6 cosas por $70. Me hicieron aplicar en una tarjeta. Me hicieron, no me obligaron, yo quise. Pero me ofrecieron que si yo quería la tarjeta. Déjenme ver si mi amiga terminó. Y no. Y me aceptaron. Me dieron, creo que, ni recuerdo cuánto fue, pero me la aceptaron. Y por eso me daban un descuento de 15%. Entonces lo que me iba a salir casi en 80, me salió en 60 y algo. Y llevo una bolsota. Cuando yo no tenía ni siquiera planes de entrar a comprar. Y ahora voy a ver si consigo a Zara, porque en verdad yo quería comprarme algo para ponerme, si no me tengo que poner este mismo vestido mañana. Entré a Mac. Señores, fui a Zara después de tanto buscar Zara y se le asignó. Y ahora mismo a Mac y mi amiga me va a probar un corrector. A mí me gustan mucho los correctores de MAC, ella no le gustan. Pero yo me acabo de comprar uno en Sephora, pero I just wanna try, you know? Si no me convencen, no cojo nada. Pero, you don't have? Sorry. It's okay. You're right.
Si no me siguen, vayan a seguirme a Instagram, denle like. Ay, miren a Valentina, pasa que Valentina también. Denle like a todas las fotos. A todas, ¿ok? Ya, vamos a quedarnos con esta aquí. No, con el perfil, para que todo el mundo vaya a seguirme, ¿ok? Vayan, se los exijo. Estamos echando gasolina porque creemos que nos vamos a quedar. Creemos, ¿no? ¿Tú te imaginas esta mujer así, así? Bajándose con un galoncito de gasolina, en un vasito de, en un cosito de refresco. Tengo algo. Un galón. En un galoncito. Me compré este lápiz. Uy, qué rico. Me compré otro. Marielyn me obligó. Pero ya tengo un descuento muy bueno, señor, que hay que aprovechar. No diga eso por ahí, por favor. La chapié. Y vamos para un bar de juca. Ustedes saben, yo a mí me hace falta la juca. ¿Tú no tienes juca en tu casa? ¿Tú no vas a tener juca? No, yo no tengo juca. Why not? ¿Qué sé yo? Eso es muy bueno. Y nada, ni siquiera nos vamos a cambiar. Entonces, vete, es una buena noticia. Ella es gasolina. ¿En serio? Claro. Pues tiene que bajar de hacerme la foto. Tú decides. Yo te hago la foto. Yo estoy haciendo esta foto hoy. A ver, una más que yo te haga, no. No te va a matar. Ok, vamos. Ok, déjenme contarles que yo acabo de pagar $20 de gasolina. Y resulta que se dispara. Mi amiga fue para ver si le devuelven el dinero, porque se disparaba como con $5. Y no sabemos medir la gasolina de este carro. Así que nosotros no sabemos si era que estaba en reserva o si era que estaba full. Este carro tiene una tasa de gasolina muy, muy rara. Así que vamos a ojalá que devuelvan el dinero, en verdad, porque si no lo utilizamos, deberían de devolverlo. Pero bueno, nada. Vamos a ver qué pasa. La pizza estaba buena. Después pedimos la juca. La juca estaba buenísima. Me hacía falta. Perdón, pero es verdad. Y ahora, ya es tarde, vamos camino a la casa. I'm tired, de verdad. Hay que descansar porque mañana es un nuevo día. Y mañana es el último día. Y hay que darlo todo. Nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias por mirar. Los quiero muchísimo. Y nos vemos mañana. Ya ustedes saben, 3 días conmigo.